esta semana no podía faltar en nuestro programa Mogán al Día, pues un breve espacio relacionado con estos actos que están viendo ustedes en nuestro canal de televisión y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán, y son ese programa virtual del Día de la Biblioteca del cual ya les hablamos la pasada semana. Tampoco podíamos escoger un mejor lugar para hablar. Hoy, hombre, nos gusta el sol, hay que decirlo así, y a nuestra invitada también. Pero para estar aquí en este momento nos viene bien algo de nubosidad, y esto es fresquito, que tampoco nos viene mal cuando pasamos tanto calor aquí en Canarias y concretamente en el municipio de Mogán. Y como les decía, pues no podía faltar un pequeño espacio, en este caso, para conocer a una escritora que desde hace algún tiempo pues ya nos acompaña como vecina aquí en el municipio de Mogán. La vamos a conocer, también vamos a hablar precisamente de algunas iniciativas que salen de la red de bibliotecas de nuestro municipio, y les recordaremos algunos de esos actos importantes de esta semana relacionada con el Día de la Biblioteca. Con nosotros la saludamos, ella es Anaya Setana, ¿qué tal? Muy Hola, buena. Encantada de estar aquí, Alejandro. Gracias por permitírmelo. Pues sí, oye, la amiga Luna nos decía, oye, que tengo por aquí una escritora que se nos ha venido a vivir al municipio y que quiere un poco hablar sobre su obra, pero también conocerla. Y digo, bueno, nosotros encantados, siempre de primero abrir las puertas a todo el mundo y luego de conocerte, como es tu caso, de muchos años en la capital y ahora por... sobre todo por clima, me decías, ¿no? Sí. Pues te has venido a vivir aquí, ¿no? Sí, sí, me vine aquí por el clima, porque Arguineguín y el municipio de Mogán invita a venir, porque es el mejor clima del mundo, yo creo. Ya. Yo vivía en las canteras y la verdad que las canteras también es fabulosa, pero a mí la panza de burro ya me estaba diciendo tienes que cambiar. Y claro, sin moverme de la isla, aquí esto es un continente en miniatura, podemos elegir. Así y es. Para Arguineguín me he venido. Pues sí, aunque hoy agradecemos, agradecemos sí, esta nubecita y este fresco, que tampoco es frío. No para nada. Yo estaba sudando, estaba dentro de la biblioteca y estaba sudando. Está muy bien aquí. Oye, te preguntaba por el nombre al principio y es que es un seudónimo, ¿no? No te llamas así, pero ya todo el mundo te llama Ana Yaceta. ¿Cómo es esto? He terminado diciendo, cuando me preguntan cómo te llamas, digo Ana, porque ya me conocen casi más por Ana que por mi verdadero nombre, que es Josefa Castillo o Pepi Castillo. Pero ya me conocen más por Ana, y además a mí me gusta que me llamen Ana. ¿Sí? Ese nombre lo elegí, te digo, Alejandra, porque es el nombre de mi abuela. Mi abuela me crió en Sevilla desde que nací hasta los 9 años. Y entonces se lo debo. Si de mí sale algo bueno, pues mira, que sea que lleve su nombre. Y claro, ¿lo eliges que a partir de cuando escribes y empiezas a publicar? Sí, cuando empecé a editar, pues hace como 10 años, un poco más, pues me empezaron a salir lo primero que edité. Bueno, lo primero que edité fue, autoedité un poemario, pero después ya con el nombre de Ana Chaceta. Pero después ya empecé a editar los cuentos infantiles y me creé el personaje de la abuelita Ana. Entonces yo para los niños soy la abuelita Ana. Los cuentos van específicamente dirigidos a niños de 4 a 6 años. Es una edad donde empiezan a leer a los 5 años. Y los cuentos están divertidos porque están ilustrados por una pintora que vive en Londres, una amiga de mi hija, Pilar Camino Alcón, bueno, y amiga mía ella también. Y están muy simpáticos, son muy ilustrativos, son muy... los cuentos están para los niños de esa edad muy apetecibles, se te meten por el ojo, ¿no? Y encima, si se lo tienen que leer los padres, pues te ríes un poco porque... son alegres, son cuentos divertidos. Te preguntaba antes de empezar un poco de cómo comenzabas, ¿no?, en esto de la escritura. Me decías que comenzabas con poesía y a partir de ahí pues has escrito un poquito de todo, ¿no? Sí, porque yo te digo una cosa, siempre lo he pensado. La gente joven se prepara para un futuro laboral y para hacer algo los siguientes años de su vida, pero normalmente nadie se prepara para una jubilación, Alejandro. Nadie es que se prepara. Hay tantas cosas que nos los preparan, Ana. Nadie tantas se prepara, cosas, pero yo, no sé, se me encendió la lucecita hace muchos años y dije, pues yo tengo que empezar algo para seguir
cuando ya me jubile, para seguir, porque yo trabajé durante 40 años para la Seguridad Social, trabajaba en el hospital, empecé en el 77 hasta que me jubilé, hace poquito. Y entonces, pues, yo fui auxiliar de enfermería durante muchísimos años, activo todo el tiempo, y también escribía. Empecé a escribir hace muchos años porque necesitamos un escape a veces, ¿no? Necesitas sacar cosas y o alguien pinta, o yo, en vez de ir a un psicólogo o hacer alguna cosa de esta, pues me dio por escribir, por cultivar lo que hacía, por interesarme por la literatura, y así fue como surgió el tema de empezar a escribir. Primero fue un poemario, después fueron los cuentos infantiles. Después saqué un ensayo, después otro poemario, y ahora estoy esperando a ver si nos dan permiso para, en la biblioteca, así con Luna, pues presentar mi segunda novela, que es esta, El manuscrito de Inés. Y porque justo se editó al principio de este año, entonces no nos ha dado tiempo de promocionarla por la pandemia y demás. Y con muchas ganas de presentarla aquí en el municipio. Pues sí, te iba a preguntar, ¿no? Porque un poco es verdad que durante esta situación mala que nos está tocando vivir, sobre todo la más mala, ya ver, ojalá que no se vuelva a repetir algo parecido. Sí, pero, porque ahora mismo se está debatiendo. No podemos decir nada en estos momentos. O sea, yo mano mucho de la cultura y entre ellos de la lectura. Siempre se ha dicho que al final tenemos una población que no lee mucho, prácticamente que no lee, ¿no? En general, ahí están los datos. Pero sí es verdad que veo un movimiento en los últimos tiempos de, no sé, de que parece que para el sector, entre una cosa y otra, las cosas van ahí. Hombre, nunca como seguramente quisieran. ¿Cuál es tu opinión? ¿Y que eres escritora? Y pues que saca... mira, Alejandro, yo pienso que esta pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero yo pienso que ha aportado también cosas positivas, porque de alguna manera nos ha frenado, ha dicho pararse un momento, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, pues gracias a las redes sociales, gracias que podemos acceder a un montón de literatura y de todo sin tener que salir de casa, en la misma, me dio un enlace que yo ni lo sabía, Luna, de que puedes adquirir por internet un montón de libros gratis, películas gratis. Entonces, ya a mucha gente le ha obligado a sentarse y a leer, entre otras cosas, porque es que en algo tenemos que ocupar el tiempo que nos hicieron frenar. Entonces, en algo tienes tú que decir, bueno, ¿y qué hago? Pues coge un libro, porque te transporta, un libro te lleva a otro sitio, te hace ver la vida de otra manera, te hace ver irrealidades, fantasía. Yo qué sé, un libro es una maravilla, claro, siempre que te atrape y que te... Claro, si no. Claro que sí. Pero de todas maneras te quería decir que los cuentos, yo tengo 10 cuentos para niños de edades comprendidas entre 4 y 6 años, porque están específicamente escritos para ellos, que están en YouTube. Son los cuentos de la abuelita Ana, porque yo me creé el personaje de la abuelita Ana, y entonces están cantados, o sea, para niños de 4 a 6 años, lo puedes encontrar en YouTube, los cuentos de la abuelita Ana, y están graciosos. Eso te iba a preguntar precisamente que nos hablaras un poquito de tu última novela, pero también te iba a preguntar precisamente, hablas de YouTube, ¿tienes algún lugar más en donde encontrar toda tu obra, un poco así, o...? Pues mira, no sé si utilizando redes sociales o página web. En Facebook me pueden encontrar Ana Chaceta, ¿se acuerdan de Chaqueta? Pues en vez de Chaqueta, Chaceta. Y entonces me pueden encontrar en YouTube, o tengo el canal de YouTube o en Facebook también me pueden encontrar. Tengo un blog de cuentos de la abuelita Ana, que aquí ahí escribo muchas cosas. Después también suelo colaborar, bueno, ya lo hacía hace como 8 años y ahora empecé otra vez. Me pueden buscar en Tel de Actualidad, colaboro con ellos a veces en opinión, y eso, esa es mi obra, y esperando que este nuevo hijo ¿A dónde nos transporta? ¿A dónde nos transporta esta última novela? Pues mira, a mí siempre me gustó estudiar, pero me casé muy joven, Alejandro. Me casé con 18 años. Como tanta gente de la generación, ¿no? Entonces,
En vez de estudiar y después casarme, pues lo que hice fue casarme y después ya se me quedó siempre las ganas de estudiar. Hice sí, el FP2 me parece que fue para lo de auxiliar de enfermería, pero siempre quise meterme en la universidad. Pero claro, yo trabajaba, éramos 5 de familia, mis 3 hijos, mi marido y yo, no había manera. Intenté hacer la prueba de acceso para mayores, la hice como 2 veces, suspendí. La hice otra vez y aprobé y entré en la universidad en historia. Nada, el primer año, yo ya mayor, trabajando. Después los turnos eran de 12 horas. Yo no podía hacer, yo aprobé solamente el primer año 6 asignaturas y ya no pude seguir. Siempre ha sido, siempre he tenido las ganas de seguir estudiando. No dejes de estudiar, yo lo del saber, ¿no? A todo muchas el veces. Mundo, que es lo que te mantiene la mente libre. Y nada, yo empecé, claro, tenía, cuando empecé a estudiar, tenía el carnet de la biblioteca de la Universidad de Las Palmas. Dejé la universidad, la normal, y me apunté en la que podía hacerla por la tarde, que eran 2 tardes a la semana, en Pericia y Doctrina, que son 3 años. También eres alumna de la universidad, pero para mayores de 55 años. Hice los 3 años de Pericia y Doctrina, que me encantó. Aquí yo creo que se dan clases en vecindario también, y los recomiendo para los mayores de 55 años, porque es una experiencia fabulosa. Y estando con el carnet universitario, pues yo tenía esta novela escrita hace como 20 años, pero no la había editado. Y entonces lo que hice fue que la adapté a 1986, que no teníamos móviles, ni redes sociales, ni había nada. Y la adapté a esa fecha. Entonces, ya yo no me acordaba, yo pasé por 1986, pero mi mente no recuerda casi nada. Entonces, con el carnet de la biblioteca, me metí en Jable, que es en la hemeroteca de la provincia, del periódico de la provincia, y me fui a toda esa fecha, a ver lo que pasaba durante esa fecha, para poner al lector en esa fecha, ¿me entiendes? Porque la historia no es difícil de entender hoy. Lo que pasa es que antes no había redes sociales donde tú te podías comunicar, donde tú podías. Antes la gente estaba como más aislada, ¿no? Sí. Y entonces está basada en 1986, son de 2 chicas canarias, y antes se estudiaba, venían la gente de San Bartolomé de Tirajana a estudiar Las Palmas, maestra, cualquier cosa, se veían solas. Bueno, pues estas 2 se conocieron, una muy introvertida, otra muy extrovertida, y ahí empieza, es una tragicomedia. La novela es una tragicomedia, pero tiene buena crítica de la gente que la ha leído, le ha gustado. Pues bien. Me deja hablar porque entonces yo no paro. Que decías que estás entonces pendiente de poderla presentar. Entiendo que intentarás hacerlo aquí, ¿no? Sí, con Luna, en la biblioteca de Arguineguín. Y donde quieras, si en Mogán, donde quieras que la presente, yo la presento. Pues nada, te tenemos por aquí, estás con ganas de colaborar, de hacer cositas. Sí. Me hablabas antes de empezar que están pendientes, ¿no? Y eso es lo que queremos también un poco promocionar, ese club de lectura, ¿no? Sí, queremos, que quieren arrancar. Sí, queremos arrancar un club de lectura aquí, donde yo, junto con Luna, pues lo dirigiría, ¿no? Lo llevaría. Y pues yo había pensado en empezar con autores canarios, para conocer los autores canarios. Sí. Y si pudiera ser, traerlos, ¿no?, al final del libro y que ellos colaboraran. Voy a intentarlo. Y entonces desde aquí hago un llamamiento para que se apunten, que llamen a la biblioteca y que se apunten para el club de lectura, que tenemos muchísimas ganas de empezar. Y nada, y seguro que lo vamos a pasar una tarde muy agradable y comentando pues las obras de los autores canarios, en principio. Pues fíjate, nos viene bien que hablas de autores canarios, porque en el Día de la Biblioteca de este año 2020 se ha pensado precisamente en la figura de Benito Pérez Galdós, ¿no? Sí. Yo lo comentaba con Luna el otro día, cuando presentábamos este programa virtual,
Y es que una y otra vez tenemos que insistir en lo mismo, ¿no? Es verdad que son muy importantes autores de otros lugares, pero no es menos cierto que tenemos olvidados tenemos que a los nuestros, lo ¿no? Nuestro, a los nuestros. Empezar por nosotros mismos y después de ahí abrirte al mundo. Sí. Porque hay muchos autores muy buenos aquí y es lo que mi hijo tiene una visión de la vida que, claro, al ser más joven, pues te enseña muchas cosas, ¿no? La gente joven nos enseña. Y entonces me dice, mamá, tú editas en Canarias y te conocen tus amistades, tu familia y poco más. Dice, ahora, hoy día hay que editar de cara al mundo, porque tenemos internet que es una ventana al mundo. Sí, sí, sí. Yo edité con él algunas cosas, algunos textos que no son estos, y me decía, mamá, te están leyendo en Perú. Digo, no me lo puedo creer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay que abrirse. Ah, sí, sí, sí. Siempre hablamos quizás de la evolución mala de las cosas, que hay parte mala, pero luego hay una muy buena, y es esa expansión y esa ventana que tenemos hoy al mundo para que la obra, ¿no? En este caso literaria, llegue a un montón de nunca lugares. Nunca sabe quién te va a leer. No, 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 sin duda. Es igual que con los medios, ¿no? Muchas veces ahora con esto de incluso esta entrevista que podemos estar haciendo en estos momentos, que se cuelga por ahí, resulta que a lo mejor lo está viendo alguien en el otro lado del mundo, ¿no? Esa Ojalá. Es la posibilidad Ojalá. Que tenemos hoy y la que pues hoy más que nunca tienen pues todo el que haga arte, ¿no? Porque en general aquella persona que siempre pueda aportar algo, yo creo que si alguien, ¿no? Porque al final también es sí, una... Sí, porque en definitiva, Alejandro, escribimos para que nos lean. Sí, sí, sí. No escribimos para que esté en un cajón metido el libro. No, sin duda. Escribimos para que nos lean. Y cuando a mí me dicen, ay, me ha encantado, pues yo me pongo más ancha que larga, como digo yo. ¿Sabes? Ahora pensando, y ya que vamos finalizando esta primera entrevista o este primer espacio que vamos a mantener contigo, porque te nos has ofrecido y nosotros vamos a coger el guante, ¿qué recomendación, por ejemplo, literaria harías esta semana, ya que estamos en el Día de la Biblioteca? ¿O qué es lo último que has leído? ¿O qué recomiendas un poco de...? Pues mira, a mí, yo siempre he estado enganchada a un libro que lo he leído como 3 veces y lo tengo en casa. Que es de Irving Wallace, La isla de las tres sirenas. A mí me encanta. Es difícil de encontrar porque es muy antiguo. Ya, hace mucho que se editó. Pero de todas maneras, mira, tenemos a Vázquez Figueroa, que es nuestro, es canario, es de Tenerife. Y acabo de coger un libro en la biblioteca de él, hablando de las cuevas de Altamira, que me ha encantado lo que he empezado a leer. Pues y sí. También se puede, o sea, que puedes coger de internacional o de los nuestros. Claro que sí. O de la mía. O de la... que creo que Luna la trajo a la biblioteca, el manuscrito de Inés, de Ana Chaceta. Bueno, esas novedades, sí, sí. No solamente de lo que está saliendo, de lo reciente, sino de muchas de esas... De esa mucha obra, porque claro, no hay tiempo para leer tanto ni para ver tanto. No, no, siempre no. Hay que ir seleccionando, lógicamente. Y pero lo bueno, que hay una variedad. Es que te atrape, porque sí, sí, si sí. No te atrapa de entrada, difícilmente lo vas a terminar el libro. Eso tiene que ser algo que diga, lo tengo que terminar hoy, ¿cómo pasa? Ya. Yeah. Eso es lo bueno. Bueno, pues queda ahí la recomendación. Y bueno, vamos a ver qué enfoque le damos a esto, porque con Luna también estábamos nosotros pendientes un poco de cerrar un pequeño espacio, una pequeña colaboración. Se pueden hacer tantas cosas, claro, ¿no? Que sí, desde recomendar hasta de leer incluso y bueno, hablar de puntos de vista diferentes que pueda tener una obra, ¿no? Porque claro que sí. Debatir incluso. Se pueden hacer muchísimas cosas, sí, esa es la verdad. Y se puede hablar de muchísimas cosas. Pues sí, se puede hablar de muchísimas cosas. Hay muchos temas. Pues sí. Ana, pues ha sido un placer conocerte. Igualmente, Alejandro. Y bueno, te incluimos un poco en esta semana del Día de la Biblioteca aquí en nuestro municipio. Este es nuestro pequeño granito, digamos, dentro de muchas cosas que estos días estamos contando. Algunas no tan buenas, no tan agradables, pero bueno, nos ha gustado conocerte y lo dicho, seguimos seguramente muy, muy de cerca, ¿vale? Yo encantada de colaborar porque cuando ¿cómo dices? Me empadroné y me dijeron, ya eres moganera, o sea que ya soy moganera, cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Pues nada, estaremos sin duda cuando presente tu última novela. Ahí estaremos también para que los moganeros la conozcan y luego puedan venir aquí a la biblioteca
a leerla, ¿no? Claro, o a hacerse claro. con algún ejemplar. Pues muchísimas Ana, gracias. Ana, gracias, vale. Bueno, nosotros no finalizamos esta entrevista sin destacarles el último acto de este programa virtual, que sí tiene un día presencial, y es que este viernes 24 de octubre, mejor dicho, este viernes 23 de octubre, se entregan en la red de bibliotecas de nuestro municipio pues esos libros de Benito Pérez Galdós. Libros que hablan sobre su vida y otros, pues lógicamente, escritos por él, ¿no? Ediciones incluso actualizadas, me estaba contando estos días Luna. No se lo pierdan porque son ejemplares totalmente gratuitos que se van a repartir hasta un total, recuerdo, de 325, tanto aquí en la Biblioteca Municipal de Arguineín como en la Biblioteca de Mogán Casco. Aquí en Arguineín será durante todo el día, en el horario habitual, y en Mogán Casco será en ese horario de tarde-noche. Así que no se olviden porque con ese acto finalizará entonces la semana con motivo de este Día de la Biblioteca. Y nosotros, desde este lugar privilegiado, vamos a continuar aquí en nuestro espacio semanal.